sí, no. Que la responsable de tot. Ai, això. Ja és el primer cop a Cans. Encara que no ho dic, que recordis. Marca a Perú, on la ONG Eurofides, que treballa des de fa uns anys defensant els drets dels camperols, va veure els amenaçats, perseguits i espiats. Avui tenim amb nosaltres dos membres d'aquesta ONG, el pare Marco Arana i Patricia Rojas, i també per presentar el documental tenim la seva directora, Stephanie Boyd, i el productor associat, Miguel Arauz. També agradecer a los dos voluntarios muy, muy especiales de Ingenieros Sin Fronteras, quienes estaban en Cajamarca con Padre Marco y Patricia cuando pasó los hechos que ustedes van a ver en el documental. Y ellos también eran víctimas de este espionaje, pero quedaron en el Perú, siguen trabajando en la cooperación y hasta que la experiencia les ha vuelto más firme y más fuerte en su compromiso. Y creo que eso es un muy buen ejemplo de la solidaridad internacional y los vínculos fuertes que podemos crear dentro del Perú y países en otros lados del mundo. Hay una campaña de incidencia política de por medio. En el Perú estamos buscando que haya una prohibición de empresas privadas de seguridad que actúen casi como paramilitares y que hostiguen a los civiles. Buscamos que haya una ley para prohibir actividades de este tipo, y segundo, para impedir que la Policía Nacional trabaje bajo contrato para las empresas mineras, en este caso, porque acaban terminando actuando juntas, ¿no? Es historia vieja ya en el Perú. Usted ha hablado de la empresa esta minera de Cajamarca, pero la vieron pues principalmente en Cerro de Pasco, ya también en Arequipa, etcétera. Su posición, indudablemente, de llamar al no enfrentamiento, y veo que ha tenido un gran éxito. No sé hasta qué punto los logros que pretenden los explotados, en este caso, siendo las mayorías del sector andino, pueda lograr objetivos si no emplean algunas medidas de fuerza. No digo que se levanten en armas, pero que por lo menos no tengan una posición pasiva como en este momento estamos viendo en el Perú. Yo quería preguntar, sabemos que en toda Latinoamérica está habiendo redes de no a la mina y está habiendo todo un movimiento contra la mina. Hay países como en Argentina que se están haciendo ya, por ejemplo, por reclamos populares, asambleas autoconvocadas, prohibiciones ya de minería a cielo abierto, cosas así. No sé si nos puedes contar cómo viene esta lucha a nivel latinoamericano. Y luego, más concretamente, en el caso de Perú, has dicho que no se va a poder denunciar a la empresa porque se dijo que era un tema más periodístico. De verdad no hay ninguna opción para llegar a buscar estas empresas, o es una cosa que habéis descartado totalmente, o qué opciones estáis pensando más? Quería preguntar si ya se estrenó, ya se mostró este filme en Perú, y si se va a mostrar y qué repercusión ha tenido, piensas que va a tener, si saldrá en la tele o cómo será. Bueno, para comenzar, lo personal y el equipo con el que trabajamos en Eurofides somos convencidos firmemente en el pacifismo, ¿no? Nosotros consideramos que es preferible sufrir un mal a cometerlo, y esa es una norma ética que nos hemos autoimpuesto. Puede ser que sea cuestionable o lo que quieran, pero venimos de una convicción profundamente pacifista sobre el tema. En segundo lugar, consideramos que, por ejemplo, procesos que han llevado a enfrentamientos, en realidad lo que han producido son situaciones en las que los vencidos han sido recontravencidos, ¿no? El caso de Loroya está documentado incluso novelísticamente en la zona, ¿no? Esto, hay gente y hay comunidades, incluso en la misma Yanacocha, que alguna vez han incendiado una maquinaria, han golpeado a algún gerente, hay un campesino que estuvo a favor de la minería que fue asesinado en un bar, la gente que está contra la minería le metió 3 tiros en la cabeza, ¿no? Bueno, no se nos ha resuelto nada. Logramos vencer el tema del Cerro Quilis sin un solo herido, sin una sola detención, sin un solo denunciado y enjuiciado.
igual el Tambo Grande, ¿no? En Tambo Grande la derrota de la mina fue completamente pacífica. Por el contrario, donde han habido enfrentamientos violentos, como acaba de ocurrir ahorita en Majás, donde un grupo de desconocidos que todavía no identificamos hace 2 semanas incendiaron el campamento, en este momento lo que está viendo es una cacería de brujas. Hay 3 campesinos desaparecidos, hay campesinos detenidos y torturados, y acaban de militarizar la frontera con el Ecuador para defender las empresas mineras. Estamos ante una situación en la que creemos que más ciudadanos, más organizaciones, tienen que incorporarse a esta lucha, ¿no? Yanacocha fue derrotada en el Quilis porque 40.000 cajamarquinos, campesinos de la ciudad, campesinos y gente de la ciudad, puso en jaque a esta empresa minera durante 3 semanas de manera pacífica, ¿no? Sin embargo, el proceso continúa, puede ser conflictivo, como ustedes saben, ha habido la masacre de Bagua, ¿no? En fin, en Bagua los indígenas han matado policías. ¿Eso ha parado las petroleras? No lo ha parado, ¿no? Por el contrario, hay más de 300 indígenas perseguidos, varios de ellos con mandato de detención, ¿no? Y encima se han ampliado las concesiones petroleras. Bueno, la raíz del problema no es si te golpean, golpéalos. La raíz del problema es una política económica, extractivista, injusta, con grandes niveles de corrupción en el Estado, que permite que estas cosas ocurran con impunidad. La violencia y la corrupción se alimentan de la impunidad. Renunciar a la empresa, el problema no es que hayamos renunciado, el problema es que la legislación peruana está agotada para denunciar a la empresa. O sea, está cerrada. Por eso es que queremos marcos jurídicos que permitan que las empresas privadas que actúan como paramilitares o ejercen labores de espionaje contra civiles, sea una legislación que se formule. Y por eso es que queremos que se derogue la legislación que permite que la Policía Nacional trabaje de la mano con las empresas. Hay mucha censura, como ustedes pueden imaginar, en el Perú sobre este tipo de documentales. Este documental actualmente es el tercer documental en una serie de documentales que hemos hecho sobre conflictos mineros en el Perú. El primero era sobre un derrame de mercurio de la misma empresa Yanacocha. El segundo era sobre un pueblo de productores de mangos que deciden que no quieren una mina y arman toda una campaña exitosa de resistencia pacífica usando su cultura y música, y hacen el primer consulta vecinal en el mundo en contra de la minería y ganan. Y hasta hoy en día sigue siendo un pueblo y un distrito de productores de mangos y agrícola. Hemos tenido que llevar estos 2 documentales al extranjero, primero para recibir reconocimiento en festivales, y recién unos canales en el Perú nos dejaron pasar los documentales. Al inicio todas las puertas estaban cerradas. Lo que hemos visto es que aunque los medios oficiales traten de censurar este tipo de historias, no han logrado hacerlo, ¿no? Que la gente mismo toma el documental, saquen copias, armen muestras en sus comunidades, en espacios públicos, y poco a poco la historia va filtrando. Aquí, vámonos.